Del 21 al 25 de septiembre, la ciudad de San Luis Potosí realizará una gran fiesta para el cine nacional. Se presentarán 12 películas que irán acompañadas por el director o el elenco y se tendrán dos residencias, una para actores del estado en Gilitla y otra para escritores en Real de 14. ¿Qué vamos a hacer con la fiesta del cine en San Luis? Vamos a salir a buscar al público. Somos nosotros los que vamos a llevarles el cine a sus lugares, ¿sí? A sus calles, a sus barrios, a sus espacios, a que se enamoren de lo que hacemos, porque no tiene nada de sentido hacer películas increíbles si el público no se enamora de lo que hacemos, ¿no? Al ser una fiesta, no habrá competencia de películas y se fomentará la convivencia con actores, directores y promotores. Va a haber kermés en las calles, queremos que haya los puestos de garnachas, queremos que haya las limonadas, que la gente se siente, que puedan ver la película restaurada del Puño de Hierro gracias a la Filmoteca y a la Academia, musicalizada por Nortec, y que los Nortec después echen un toquín ahí un ratito. Queremos que sea una cosa donde la gente se sienta integrada. Entonces habrá barrios donde tendremos películas super mainstream que no nos importa si ya estuvo en algún otro festival en México, no importa. La gente de ese barrio seguramente no fue al festival en cuestión. Lo que queremos es llevárselos, que se encuentren, que tengan diálogo con los creadores. Y entonces tendremos una selección especialmente buena, no vamos a seleccionar cosas que no nos parezcan indicadas o dignas para lo que el público merece. Y esa es la cuestión. Sí va a haber este estreno sin duda, pero no es para nosotros algo primordial. Lo que queremos es festejar nuestro cine, festejar lo que hacemos y que la gente tenga oportunidad de encontrarse con nuestras películas. Noticias 22, Alberto Aranda.